Gracias, es un placer estar aquí contigo en la tribuna de prensa. Se viene un nuevo clásico del domingo. Aquí está el grito. Es aferrado en esta tarde que tenemos. Lo tocaron, tiro libre. Ahora encaró y perdió. Qué buena, si termina en gol, atención. Qué bien que lo cubrió. Sí, y tiene un terreno muy grande. A favor suyo. Estamos en casi 15 minutos de este primer tiempo. ¡Qué bien que lo marcó! Claro, le dejó el lado de afuera, sabía que iba a tener el lado de afuera y ahí lo cruzó. ¡Centro para que la pende! La pelota que se pierde por el fondo será saque de arco. Falta mal, decididamente mal en los bandidos que vienen de los costados. Se viene con la pelota para el primero. Cinco para quien. Se lo cante. Que lo grite, se abrace. Lo mejor que ha hecho es ganar de arriba. Aquí la recibe el jugador. Perdía perdiendo ya la pelota. Quiere generar situaciones de ataque manejando la pelota con tranquilidad sin atrofiarse, ¿no? Sin desesperarse. Aquí traquetea el equipo. Hay una falta, tiro libre. Que sale el arquero sin problemas. Firme. ¿A quién se la da? Qué lindo para darle afuera, ¿eh? Alguien le...
el equipo no ha armonizado. Señoras y señores, final de este primer tiempo, final de la primera parte. Bueno, síntesis hasta el momento. Ya estamos viviendo, que vivimos el segundo tiempo. Le robó bien la pelota, ¿eh? Qué bien que lo marcó. Claro, lo dejó el lado de afuera, sabía que iba por el lado de afuera y ahí lo expulsó. ¿Cómo la sacan de ahí? Este le pega si puede. Aquí el arquero. Falta, sí señor. A ver, una tarjeta amarilla, sí señor. A todos los cuatro, a la altura del tobillo, el árbitro amonesta. El árbitro está muy, pero muy severo. Y tendrá que mantener esta línea porque está comprometido con la seguridad para el resto del partido. Mire cómo va mordiendo ahí la mitad de la cancha. Arriba perdiendo hacia la pelota. Qué bien que lo cubrió. Termina recuperando la pelota para este equipo. Lo para magníficamente. El que marcado firme. Por arriba vale. Durísimo, ¿eh? Tira en tarjeta. Señoras y señores. El línea iba a llamar al árbitro. El árbitro no esperó que lo llame en línea, ¿eh? Centro que viene al área, que sale el arquero sin problemas. Atención que esta es grada. La pelota del arquero. Cinco minutos le quedará este partido. Están pasándose el balón con confianza para cansar al rival en el medio campo hasta que puedan empezar a presionar ahí arriba. Estamos en tiempo cumplido. ¡Qué final! ¡Qué clásico! ¡Qué emotivo! ¡Qué vibrante! Ha sido un gran emotivo el final de este partido. Estaban seguro lamentándose de las ocasiones que han fallado, ¿eh? Tuvieron muchas oportunidades para empatar, así que la culpa es solo suya. Nos encontramos en cualquier momento, esta noche, justo en la primera. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Antes de jugarlo, y ese siempre es un estado de ánimo muy peligroso. Sí, ya lo sabemos. Como el boludo este que se mira acá, el estúpido.
Quitoan.com, un mundo en videojuegos. Interesante ver qué alineaciones presentan estos equipos, porque ha habido muchas especulaciones al respecto. Pero bueno, empecemos ya. Campo rápido, disparejo, pero tira gol. Ahora viene un nuevo clásico del domingo. Aquí está el grito. Es aferrado en esta tarde que tenemos. Aquí la recibe un jugador. Aquí falta, tiro libre. Le toca a Francisco Manuel. De ir a buscar el ataque, de llevárselo por delante a la medida que pueda, en buscar con decisión la ofensiva. Cuando falta pegada y creatividad ahí en la delantera, quizás lo mejor sea intentarlo desde más lejos. Y ahora pasan al ataque. Estamos viendo cómo buscan los espacios para dividir a la defensa, aunque lo que deberían hacer es intentar meter alguna vez el balón en la red. La defensa tiene que replegarse. Mire cómo va mordiendo ahí la mitad de la cancha. Recupera la pelota, bueno. Lo para magníficamente. Un quinto precioso. Le robó bien la pelota, ¿eh? Último 5 minutos de este primer tiempo. Perdía perdiendo ya la pelota.
pegado hacia la derecha, está bien la pelota para el arquero. Es bueno verles pasar el balón con fluidez y soltura en su retaguardia. Ya es difícil ver a defensas tan tranquilos con la pelota. Final de este primer tiempo, final de la primera parte. Iremos a una pausa y de regreso con todos ustedes para lo mejor de este primer tiempo. Enseguida se nos viene la segunda parte, enseguida el segundo tiempo. Sí, ganas por ahora 1-0. Claro, le dejó el lado de afuera, sabía que iba por el lado de afuera y ahí lo cruzó. Aquí se viene con el balón ahora. Le va a pegar, le va a pegar, le va a pegar. El que marcaba firme. ¡Qué buena jugada! Que sale ese arquero sin problemas. Hay que marcarlo firme. Sí pasaba. Le quedan a este partido 15 minutos. Es infracción, sí, es infracción. Ahora encaró y perdió. Atención que esta es brava. Le robó bien la pelota, ¿eh? En ataque. Atención, que esta es grada. ¡Qué gol! ¡Este gol! ¡Sí! Buenísima, el cabezazo espléndido, se eleva, elige el lugar. Le gana 2-0. Son muy flojos en defensa, ¿no? No para la mitad, en la mitad de la cancha, no corta, no interrumpe. ¿Cómo la sacan de ahí? Le pega, le pega, le pega, si puede, le pega, ¿eh? Final del encuentro, final del fútbol. Señoras y señores, ganó, ganó. Esto es exactamente lo que se aficionaba esperando. Fútbol pasional, algunas entradas fuertes, ¿eh? Muchos disparos en ambas porterías. Y no nos fuimos decepcionados, ni mucho menos. Era todo menos fútbol. Que tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes.
No se olviden, 10 de la noche, fútbol de primera. Hasta pronto. Gran pase y suba a Moreno, centro, Palermo cabeza y no Palermo. Es muy difícil de que Palermo te perdone en un cabezazo. ¡Qué golazo! Bueno, 2-0 van con un muy buen... No era el mejor Boca Junior, no era. Ese Boca igual no era malo que Boca. Era bueno, pero no del todo.